huequecillos que haya. Ese es un escalón hondo. Se baja bien. Culo para atrás y ya está. He venido por la tarde a la zona de la Siberia para hacer otro de los muchos senderos de bajada que hay. Sendero fácil para todos los públicos. Ya veréis cómo gusta. Acaba en la hípica que hay abajo. Ahí es su final. Subo más arriba, la cogemos aquí y vamos a ver. El terreno está un poquito húmedo. Y haremos que no patine. No patine, vale. Y ahora bajamos. Aquí, en vez de hacer la de siempre, es el desvío que había aquí, más adelante, tiramos rectos. Ya veréis, en vez de por aquí a la derecha, rectos. Sendero apto para todas las bicis. El otro día, hablando con un colega, me preguntó: oye, el recorrido de las horquillas para un e-bike, cuanto más recorrido mejor. Y dije: pues va a ser que no. Depende de lo que hagas. Si haces enduro radical, enduro, vete a horquillas de 100 o vas a los bypass muy a menudo. Busca bicis con recorridos de 160-170 y horquillas de 36-38 de diámetro. Geometrías bajadoras y para lo que son, para bajar. Ahora, si tú haces un poquito de todo, de vez en cuando haces algo de enduro, pero principalmente haces senderos de bajada, de subida, zigzagueantes, no busques esas horquillas con tanto recorrido, porque la geometría de la bici se ve perjudicada. Es mejor una horquilla 140-150, no será tan lanzada, no te quedará tan levantada la bici y la podrás maniobrar mucho mejor, tanto subiendo como metiendo por el sendero técnico. Esa es mi recomendación. O sea que más es mejor, no, no siempre. Hay que adaptarlo a lo que queramos. La otra vez yo pinché aquí. Esperemos que hoy no se repita la historia. Está bastante piedecita suelta. ¿Veis? Piedecita, hay que tener cuidadito. La piedecita que hay. Hay humedad. Suficiente para que dé un poquito más de agarre. Hay zonas de sube-baja. O sea, para disfrutar con la edad, vamos. Estar con las ramas un poco crecidas. Eso que todavía no es otoño-otoño. Pues se nota que este año ha llovido. O sea, que ya lo sabéis, si tenéis pensado compraros una bike, no penséis que cuanto más recorrido mejor. Pensad lo que hacéis y que se adapte a lo que vais a hacer. Pues si no, una horquilla muy lanzada, luego hacéis senderos para arriba y os aseguro que va a ser incómodo de subir. Se va a tener que levantar más, son más menos maniobrables porque son más largas, la distancia entre ejes es más larga, etc. Además, para hacer según qué salidas hay que ser un poco, pero ya no es tanto la bicicleta, es el control que se tenga sobre ella. Y hay gente que con una horquilla de 160 no bajará por donde bajan otros con una de 120, sí, de claro. Pero bueno, esa es mi opinión, cada uno que haga lo que quiera. Senderito guapo, ya veis. Senderito guapo, bastantes ramitas y es larguito, ¿eh? De aquí cuidadito ahora que está mojado. Vamos a liarla por la izquierda, ay, perdón, por la derecha. El terreno agarra bastante bien, pero hay que vigilar. No vaya a ir en un sitio no esperado. Bueno, ya veis. Es un sendero fácil, no tenéis saltos ni cosas raras. Simplemente vais con cuidado y cualquiera lo puede hacer. Yeah. He pasado, creo. Hostia. Bueno, como me he colado, volvemos al camino que hay que coger, que es este para abajo. He despistado un poco, perdona, ya no me acordaba, porque no lo he hecho muchas veces, se puede despistar uno, ¿no? Bueno,
hacer. Pero muy rápido, no es muy agresivo. Pero es la más divertido, tío. Y es que no. Está apareciendo. Vamos a sentir los lados. Bullets. Zona de bullets. Pero no está húmedo. Haremos. El terreno está húmedo en estos sitios, hay que tirar. Te pillas una piedra mojada y te pillas unos tíos del 15. Y con mucho cuidadito. Bueno, está allá, cruzamos la riera. Y vamos a dar, ahora veréis dónde vamos a dar. Porque el más de uno ya conoce este camino. Si no lo conocéis, ya estamos. Ahí adelante está la hípica y es el camino de la Siberia Interior. Bastante guapo el sendero. Bueno, vamos a hacer otro senderito de la zona. A ver cómo está. El terreno está bastante bien. Agarra bastante bien la bici. Parece, vamos. No nos desmadremos por si las moscas. Agarra bastante por medio. Bullets. Paso estrecho, ahí bien. La verdad es que está mejor el terreno así que cuando está un poco seco. Mirad los escaloncillos que haya. Ese es un escalón hondo, se baja bien, culo para atrás y ya está. Y aquí ya veis cómo está la besta. Bien, perfecto, ahora subimos un poquito más para arriba. Por aquí hemos pasado antes. Armamos de nuevo. Dar los manillares. Terreno perfecto. Seguimos. Y seguimos para Bingo. Epa. Epa. Bien, chachi. Qué guapo este senderito. Chaqueante, bonito. Nada demasiado complicado, salvo el escalón que había ahí atrás. Hay que echarse el culo bastante para atrás. Lo demás, bien. Epa. Casi me cuelo un poco. Muy bien. Vale. Aquí, pizarra. Creo que está seca. Y no acabaré en el apagallum, ese que había ahí abajo. Aquí ya ahora hay que dejarla. Dice que corra, y para arriba. Perfecto. Senderitos guapos. Corserola. Bueno, ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, darle al like y suscribiros a mi canal, tíos. Hasta la próxima.